Kaixo, arratsaldeon. Bueno, ni Ainara naiz, Ainara Ortega Barretxea, eta Hernanikoa naiz. Bai, Hernanikoa naiz. Askotan, ez, esate, eta askotan diotelako Ainara Ortega Donostiarra. Ez pa, Hernanikoa. Puxka txiki bat Oialumekoa, Barnetxea, eta beste puxka bat Karkabakoa, Morraletakoa. Morral, mucho trabajo y poco jornal. Hoy beste un batean kontatuko izuet zeratik den. Baina, hola xe zan, gure birratxonak alazion. Morral, mucho trabajo y poco jornal. Eta igual, hemendikan aurreare, hoxe izango, hendik izango ikik onena. Bueno, lehenbizi, os quería tocar una canción. Yo llamarle concierto se me hace un poquito como pretencioso, porque estoy, al fin y al cabo estoy en mi casa tocando el piano, que es lo que hago, y cantar, y que es lo que hago todos los días. Entonces, pues os doy la bienvenida como si estuviéramos aquí en la sala con el piano. Y me gustaría dedicar esta canción, para no ser un concierto, voy bien, ya empiezo dedicando. Dedico esta canción a las personas que viven en Hernani, siendo o habiendo nacido en otras tierras lejanas o no tan lejanas. Me refiero a las personas migrantes y. Bueno, porque me acuerdo también de esas personas que en estos momentos estarán extrañando un montón, estarán echando de menos un montón su tierra y yo qué sé. Y es una canción que aquí nos conmueve mucho, es una canción de Xavier Lete. Y bueno, yo no podría decir de qué habla la canción exactamente, pero sí es verdad que nos recuerda a Cuba, ¿no? Berriro itzuliko balitz, iragan denbora rotza, berdin kontsumin ezake, bain hilago zo hartian, itxaso urrun batetan, irudimena galduri, udaberriko euritan, La rosa pisten ikusi Osaba komertzianterik Enuen izan abanan Pianorik etzegoen Bizi nintzen etxe hartan Eskatzen puntilla finak Udako arratsaldetan Errosarillo santua neguko gela hotzia Espainia gordetzen dute Espain bustien gustoa Desiozko otzikaran Etxipenaren tamalez Gaua zelatan dakusat Kontzientzia bilutsi Badoa zordu geldia Gogorapenen egale Itxasontzia astiro
Que no podía. Es que, puf, por Dios, qué canción. Vale, ur pixka tengo eta beste abesti bat tengo, ¿vale? Bueno, ba, urrengo abestia, hola xiko ga, abeslarik eta aktoriak tala gea, o sea, ba patien erra ikedeu, eta gero ja, bueno, ba, ya está, inden derra, eta segi, eta hola xe, eta orain berreskuratu eta besti bat jo karpeta zar batetik, bueno, lehen berriz ere abestu izan duten kantua da, ez? Baino kariño izugarria diot. Orain dela 20 urte abestu nun nik partitura hauxe bea gaina, hauxe izan. Duela 20 urte kantatu nun lehenbiziko aldiz nik jende aurrean Milagros Ankaperan. Eta txandartan laguntzailea hor kriston lan egin genuen egia esan. Jesus Nagore, karo, Nagoren anaia Gorka Legarretak inun, Gorka Legarretak gitarra jotzezun, eta Nagorek harremetan jarri gintxun, eta ni orduan txasin izan kantatzen, bani nazkan 19 urte. Eta hoxe, kariño handia diot, hau izan duzalako nik Hernanin lehenbizi kantatu nun abestitako bat, hor, igual zuetako batzuk goatuko zate, algunos estaríais, otros no. Luego hay mucha gente, por ejemplo, que se acuerda del concierto de Chillida Leku, de cuando se abrió Chillida Leku se salía, Chillida Leku, 2001, el 2001, pues hay mucha gente que se acuerda también de que nos vieron allí o me vieron allí, o, en fin. Y Gorka Legarreta fue una pasada lo que se curró esto, porque ni él ni yo sabíamos de armonía, entonces él sabía tocar la guitarra, entonces yo le iba descifrando y decía, a ver, esto dice, like someone in love da. Eta partitura eman zian gainean, nire kantuko lehenbiziko irakasleak Sheila Jordan, izugarrizko abeslaria. 82 urtekin, hor da bil kantari, Sheila Jordan. Eta bere partitura da, fotokopia bada. Orduan ni Gorka izaten nion, Gorka, venga, sol menor, sol menor. Baina, karo, sol menor, novenakin, novena zer da? Orduan, belarriz, nik izaten nion, behi da, sol menor, baldima da, hau, Gorka, novena da, hau. Oi behar deu! Benga, bilatu! Ordu hor egiltu zen. A ber, baina ni baldin dakar dola, oain amairu zer da, ba, amairu da. Hau, behar deu. Ordu ni banakin zertzan, eta ordu nite genuen olaxeko bilen artian, bueno, dezifratu. Eta, bueno, ba, hoxe ginen izuen, like someone in love, Milagrosako kaperan, oantxe azaruan izan duzan. Bai, 20 urte, nik hau kantatu nuen hemen Hernanin. Eta orduan eskaini nahi dizuet, venga, sigo dedicando. Eskaini nahi dizuet, bueno, kalian gauzak esate dizkia zuen jendiai, a la gente que me dais ánimos en la calle. Os voy a decir, o sea, dadme más, o sea, más, porque mal no me hace. O sea, arrotu ez gehingo. Baina animatu, benetan desanimatzeko egoera bizireulako. Pero ahora, en serio, la verdad es que me gusta un montón, y además me gusta mucho cuando voy a un sitio a cantar y de repente veo en el público gente de Hernani. Me hace una ilusión, o sea, porque es como ver parte de tu familia, de tu entorno, de lo cercano, y gente que te dice cosas en la calle. Es que a mí me gusta un montón. O sea, no me gusta en plan, ya me entendéis, o sea, a mí de verdad es que me da ánimos, me da, porque si no, es que no, 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 a veces no entendemos para dónde vamos, ni para qué, ni en fin. Vale, like someone in love. Eta hau oso es muy jazz, ¿vale? O sea, digo por si queréis apagar ya esto, igual. Si no, pues
lo escucháis. O sea, es muy jazz y además me pongo muy jazz, me pongo muy jazz. Otra cosa es lo que me salga. Nik pianoan, ba, aldete nahi tedet, eta, en fin, eta kantatzen ebai, noski, aldete nahi tedet. This change of feel puzzles me. Yeah.
nahi? Liberalen martxa. Liberalen martxa edo karlistana. Ah, bueno, vale. Dios. Joko de normal. Venga, hartu flauta. Joder.